juntos, vamos a construir juntos. Risaralda Unida, vamos a defender el progreso. Vamos a abrir el camino a los sueños. Edifica con manos honestas, es nuestra casa y es digna de un gran esfuerzo. Gobernación con resultados. Con el saludo, bienvenidos nuevamente al programa institucional de la Gobernación de Risaralda. Risaralda, Gobernación con resultados, de la administración que lidera el médico Carlos Alberto Botero López, y donde en cada emisión, cada 8 días, les traemos todos los hechos noticiosos de la administración departamental. Hoy nos encontramos desde la zona céntrica de la ciudad de Pereira, y donde podemos apreciar uno de nuestros patrimonios culturales, la Catedral Nuestra Señora de la Pobreza, la cual recoge todas las diferentes actividades en esta Semana Santa. Bienvenidos. Hoy el gobernador de Risaralda, Carlos Alberto Botero López, en la sección Ante la Comunidad, nos brindará un mensaje para esta semana de regocijo y unión familiar, la Semana Santa. Gobernación con resultados. Muy buenas tardes, un saludo muy especial a todos los televidentes de nuestro espacio Gobernación Risaralda, Gobernación con Resultados. Quiero dejarles unas reflexiones en esta Semana Mayor. Ustedes saben que hemos hablado de cambio de mentalidad, de cambio de chip, de mejorar las condiciones para que el departamento salga adelante y buscar, obviamente, entre todos, el Estado, la Nación, el departamento, los municipios, las universidades, los gremios y la sociedad en general, que es lo más importante, que es para quien se trabaja y por quien se trabaja y quien debe también trabajar, es buscar esa unidad. En este caso queremos hablar del tema de la paz en esta semana. Muchas veces la gente salíamos hace unos 3 o 4 años con camisetas blancas y pañuelos blancos a protestar contra las FARC, contra la violencia, contra la estupidez de esta gente que no quiere sino la destrucción del país. Pero muchas personas llegaban a su casa, cerraban la puerta, y esa guerra que es con la que están luchando afuera, la llevan al interior de sus hogares, a pelear con su señora, a pelear con sus hijos, o entre los hijos, o viceversa. Muchas cosas pasaban allí. La propuesta es esa, emulando lo que está haciendo el gobierno nacional en La Habana, de hablar con el peor enemigo de Colombia, que ha sido las FARC, y el gobierno, buscando acuerdos para evitar acallar fusiles, pues que se lleve eso también a los hogares. El día que acallen esos fusiles no va a llegar la paz al país, desafortunadamente. Eso es un buen aliciente y puede apoyar en que estar tranquilos en algunos sectores del país. En el caso de Risaralda, nosotros en el 2005, contundentemente el ejército y la policía sacó a este grupo alzados en armas, pero ahora es el acuerdo de paz en el hogar. Desde ahí donde se siembra el respeto, la convivencia, la tolerancia y todos los valores que deben tener los hijos para que sean transmitidos a la sociedad. Cuando los 46, 48 millones de colombianos que existimos respetemos al otro como queremos que nos respeten a nosotros, y entendamos que estamos en una sociedad para el bien de todos, ese día sí es la verdadera paz, porque sembraremos esa tranquilidad en cada uno de los hogares, en cada uno de los barrios, en cada una de las veredas, en cada una de las ciudades y en todo un país. Esa es la invitación que yo les hago esta Semana Santa, a reflexionar, a que pensemos que la paz está en nuestros corazones, en nuestros hogares, y depende de nosotros y no de La Habana ni depende de nadie más. Este programa institucional se caracteriza por resaltar la labor que hacen los risaraldenses en el departamento. En esta ocasión, en la sección Nuestra Gente, tenemos al padre Mario Mejía Rodas, quien lleva 45 años adscrito a la diócesis de Pereira y hoy es el actual párroco de nuestra catedral Nuestra Señora de la Pobreza. Los risaraldenses nos preparamos para celebrar la Semana Santa en medio de arrepentimientos y bajo la custodia del lenguaje de la salvación. El lenguaje de la salvación siempre ha sido un lenguaje muy humano. Es decir, el comportamiento humano, ser humanos integrales. Ese es el mensaje de salvación. No se adquiere el reino de los cielos simplemente con la oración, sino con la actitud. Y tenemos que tener una actitud humana de respeto mutuo, de caridad y de amor. Este sacerdote paisa lleva 45 años adscrito a la diócesis de Pereira, es el actual párroco de la iglesia Nuestra Señora de la Pobreza, y que no se cansa de enseñar que la familia será el tema mayor de la Semana Santa. El Papa nos ha insistido mucho en hablar de la familia. Creo que la familia es fundamental para todo cambio, y el mundo de hoy necesita un cambio total
de la familia. Si no hay una familia bien constituida, no hay una sociedad tampoco bien constituida. Le queda tiempo en estos días de ajetreo religioso para hacer una reflexión muy humana acerca de lo más difícil en lo que llamaríamos el Mundial de la Fe. Yo estoy desde el 59 en la diócesis de Pereira porque estudié en el seminario menor aquí. Luego estuve 7 años en Manizales haciendo el mayor y llevo 45 años de sacerdote aquí en Pereira siempre. Y de arrepentirme, me arrepiento de no haber hecho muchas cosas más. Evocando el espíritu de la fe y la familia, la crisis actual, las problemáticas urbanas que brotan como semillas del mal, el padre Mario hace un llamado a la feligresía. Yo diría que lo más difícil de Semana Santa es ciertamente manejar las cosas materiales. Porque uno maneja de pronto, la gente está dispuesta a nivel espiritual. Y la confesión, el arrepentimiento, la gente colabora. Pero las partes materiales mucho, porque cuesta mucho dinero. Cualquier cosa es un curvo de dinero. Semana de la Gobernación con Resultados tiene que ver con el lanzamiento del plan Semana Santa Segura y con Resultados, liderado por el mandatario Carlos Alberto Botero López y las principales autoridades del departamento de Risaralda. De esta manera, el departamento se prepara para recibir propios y visitantes en la Semana Mayor. Precaución, colaboración con las autoridades y la implementación de los planes de vigilancia y control diseñados por la policía y el ejército se constituyen para el gobernador de Risaralda, Carlos Alberto Botero López, en la mejor combinación para garantizar la seguridad durante la Semana Santa. Como somos ya el segundo destino turístico consolidado del país, la región del Eje Cafetero, el departamento de Risaralda tiene un plan específico de seguridad montado por la Policía Nacional, en el cual hay más 120 hombres más de refuerzo para la zona rural y obviamente un dispositivo muy completo para brindar la seguridad y la tranquilidad a propios y a visitantes en nuestro departamento para esta Semana Mayor. Botero López, durante el lanzamiento del plan de seguridad para Semana Santa, convocó a los colombianos para que en esta época de reflexión realicen diálogos de paz en cada hogar y entornos de trabajo. Queremos expresar que esta semana de reflexión hagan acuerdos de paz en los hogares, que es donde se consigue la verdadera paz. El diálogo y el respeto del uno por el otro es lo que nos construye un verdadero camino hacia la paz y una prevención hacia el futuro. Los diálogos son importantes y los apoyamos, pero el diálogo en cada hogar para lograr la paz en cada uno de los hogares colombianos y risaraldenses es lo que nos llevará a consolidar esa paz que tanto anhelamos los colombianos. En el departamento, la Policía Nacional y el Ejército desplegarán más de 4.300 unidades para garantizar la seguridad de los ciudadanos durante esta semana, haciendo presencia en aeropuertos, terminales de transporte, centros de peregrinación, destinos turísticos, hoteles y acompañamiento en caravanas viales, dispositivo que contará con el apoyo helicoportado. Llega el espacio diseñado para nuestros amiguitos y amiguitas de Risaralda. Hoy nos contarán sobre las diferentes jornadas especiales para que los niños de Risaralda puedan aprovechar su tiempo libre. Bienvenidos a la sección Nuestros Niños. Hola, ¿en qué quedamos la última vez? Íbamos contando qué es lo que tanto hace la Secretaría de la Gobernación. Bueno, amiguitos, les cuento que la Secretaría de Desarrollo Social ha beneficiado a más de 4.327 niños y niñas. ¡Ah! Son muchos. ¿Y qué es lo que han hecho? Pues nos protegen y cuidan. Por ejemplo, están haciendo cosas para evitar que los niños trabajen. También se ocupan de enseñarnos y que se respeten los derechos de los niños. O sea que los niños no tenemos que estar trabajando ni en labores pesadas ni en la calle. Nuestro derecho es nos brinden educación. Sí, es cierto. Y sabes, la gobernación ha beneficiado a más de 5.143 niños y niñas de los colegios más necesitados, con desayunos y refrigerios. ¡Mmm, qué bien! Esa sí es una rica noticia. Bueno, amiguitos, en el próximo programa les contaremos más de las ayudas que el gobernador Carlos Alberto Botero López y sus super amigos tienen para nosotros. Hasta luego. Adiós. Chao. Chao.
minuto de resultados les mostramos los pormenores de las noticias esta semana en la gobernación de Risaralda. Desde hace 3 años, por mandato de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, el 9 de abril está dedicado a honrar la memoria de las víctimas del conflicto armado. En Risaralda, el gobernador Carlos Alberto Botero López escuchó a los representantes de la Mesa Departamental de Víctimas, con quienes se comprometió a una inversión de 100 millones de pesos para poner en marcha un proyecto productivo para las víctimas, al tiempo que un delegado de esta mesa entrará a formar parte del Consejo Departamental de Planeación y a través de la Consejería de Paz hacer seguimiento a las denuncias realizadas por los representantes de las víctimas. El ministro de Comercio, Industria y Turismo le dio el visto bueno al proyecto que le fue presentado por la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad del encuentro con el sector turístico de Risaralda para actualizar el plan de desarrollo turístico del departamento. El nuevo plan tiene 3 líneas de trabajo: el turismo de naturaleza, el turismo del paisaje cultural cafetero y el turismo de salud y bienestar. Esta propuesta cuesta alrededor de 170 millones de pesos, donde Fontur aportaría la contrapartida entre un 70 u 80%. Recuerden que si quiere ponerse en contacto con nosotros debe hacerlo a través del correo electrónico programatv@risaralda.gov.com o contactarnos a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter o YouTube. Recuerden que está viendo Risaralda, gobernación con resultados. Ya regresamos. En esta Semana Santa, Risaralda contará con 3.150 policiales que reforzarán los dispositivos de seguridad y movilidad en el departamento y su área metropolitana. Además, tendrá un pie de fuerza adicional de 160 integrantes de la Policía Nacional que estarán en el departamento durante esta Semana Mayor. Siga con nosotros en Risaralda, gobernación con resultados. Gobernación con resultados. Es hora de pagar el impuesto vehicular. No deje pasar más tiempo. Cancele y gane un crucero. Fecha máxima para participar, 30 de abril. Gobernación con resultados. Durante el Consejo de Seguridad adelantado en la gobernación de Risaralda, el gobernador Carlos Alberto Botero López se mostró satisfecho con los resultados que en materia de reducción de delitos, de impacto y afectación ciudadana están presentando las autoridades del departamento. Las estadísticas entregadas por la Policía Nacional arrojan una disminución significativa en homicidios en lo que va corrido del 2014 comparado con el año anterior. Se pasó de 98 crímenes en el 2013 a 87 en el presente año, al tiempo que con la estrategia Yo no pago, denuncio, se ha evitado el pago de extorsiones por 200 millones de pesos. Desde el 12 de abril y hasta el domingo 20 de abril, los 51.184 estudiantes de las instituciones educativas de los 12 municipios no certificados de Risaralda disfrutarán del receso de clases por la conmemoración de la Semana Santa. Durante el mismo periodo, 2.466 docentes del departamento también podrán disponer de estos días de descanso, ya que durante los 3 últimos sábados cumplieron con las horas laborales correspondientes al lunes, martes y miércoles de la Semana Santa. Gracias por continuar con nosotros en Risaralda, gobernación con resultados. Para esta administración es muy importante la opinión y las consultas de los ciudadanos. Por eso, a continuación, la sección Pregúntale al Gobernador. Gobernador, para hacerle una pregunta, si la gobernación tiene un plan que favorezca a aquellas personas a quienes les han suspendido los servicios en las EPS. La verdad es que la Secretaría de Salud del Departamento de Risaralda es una entidad que vigila este tipo de situaciones, pero la legislación colombiana está clara en el sentido de que las EPS son las que deben dar a través de entidades públicas o privadas la prestación del servicio de salud. Nosotros somos un ente de control, de vigilancia, y cuando la primera etapa es la conciliación entre la empresa privada o pública con la empresa promotora de salud. Si no se da esto y hay unas quejas, ¿por qué no se da? Y se sienta a apoyar una conciliación. Pero la autoridad real está en la Superintendencia Nacional de Salud y en el mismo hospital, que tiene que hacer la negociación directa. Paso siguiente es, si hay alguna irregularidad en esa negociación, pues se compulsa ya la Secretaría y podemos actuar. Pero el primer paso es esa conciliación.
pero seguiremos trabajando y vigilando para que toda la normatividad de ley la cumpla tanto los prestadores de servicios como son los hospitales públicos y privados y también las promotoras de salud que trabajan en el departamento de Risaralda. Señor gobernador, ¿qué plan tiene la gobernación para los agricultores que se están viendo afectados con la oleada de calor? La verdad es que nosotros tenemos aquí a través de alianzas productivas, de cadenas productivas, de proyectos Vive Digital y muchos proyectos al sector agropecuario en ese sentido. Tenemos trabajos con el Gobierno Nacional, con el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Ambiente, proyectos para adaptarnos al cambio climático que está viviendo no solamente Colombia, sino todo el mundo. Y eso nos va a llevar a tener algunas acciones importantes. Pero lo más importante es el cambio de la mentalidad. Cómo prever y prevenir que lleguemos a dificultades tan grandes como otros países o como otros departamentos como Casanare, buscando obviamente cuidar las cuencas hídricas, manteniendo una reforestación que tenemos que ser ordenada, tanto en la productividad como en la protección, esa reforestación. Y obviamente cumpliendo unas normas muy prácticas en cada uno de los hogares del departamento para mitigar las dificultades que le estamos generando al clima con este cambio climático que existe. Así que depende de todos, pero el gobierno departamental está trabajando con el gobierno nacional para buscar alternativas y prever que no sucedan cambios dramáticos en el sector agropecuario frente al cambio climático del departamento. Nuestros más de 18.000 seguidores en nuestras redes sociales, quienes siguen día a día todos los hechos que son noticias en Risaralda. Veamos a continuación otro minuto de resultados con las principales noticias esta semana en la gobernación de Risaralda. Durante el acto de instalación del taller de apoyo a la gestión territorial y buen gobierno local, el gobernador de Risaralda, Carlos Alberto Botero López, reiteró su propuesta de descentralización urgente que requiere el país para mejorar los diferentes indicadores económicos y sociales de las regiones. El mandatario no solo hizo referencia al apoyo que se requiere para una descentralización efectiva en el país, pues también expresó la necesidad de atacar la compra de votos y corrupción en los procesos electorales con otras alternativas diferentes a las convencionales, como la implementación del voto obligatorio y el transporte gratuito durante todos los comicios electorales. Madres de familia, personal que trabaja en restaurantes, beneficiarios de la Red Unidos, vendedores ambulantes y comunidad en general participaron en el encuentro saludable que se realizó en el marco del Día Mundial de la Salud en el municipio de La Virginia, que se celebró el pasado lunes 7 de abril, organizado por la Gobernación de Risaralda a través de la Secretaría de Salud Departamental. Durante el evento se lanzó la Semana de Vacunación en las Américas, se presentó el show del pescado para prevenir intoxicaciones durante Semana Santa y se realizó una sesión de ejercicios para promover los hábitos y estilos de vida saludable. Las noticias más importantes de la gobernación de Risaralda se convierten sin duda en hechos de la semana. Y uno de los más importantes fue la primera gala de la cultura risaraldense, donde se exaltó la labor de los dignos representantes de la cultura en Colombia y el mundo. Esta es la primera vez que una administración departamental habilita este espacio para premiar a los mejores. En una ceremonia sin precedentes desde la institucionalidad departamental, la gobernación de Risaralda hizo un merecido reconocimiento a los diferentes actores y gestores en la denominada Gala de la Cultura Risaraldense, evento que pretende en adelante realizarse cada año. En esta ocasión, las distinciones tuvieron que ver con los acontecimientos culturales y artísticos realizados durante el 2013. También estamos viendo con las personas que a través de una actividad cultural o artística nos dejan en alto nuestro nombre. Agradecerles que hacen en forma silenciosa, hacen su tarea, sin recursos muchas veces, porque falta de recursos obviamente del Estado, y con sacrificio, con sus familias, y con todo un equipo de trabajo alrededor, hacen una tarea fundamental para el departamento. Queremos darles esa gratitud y ese reconocimiento a una labor tan importante como la que hacen. En este acto se exaltó la vida y obra de tres maestros y una agrupación por su contribución de manera significativa al engrandecimiento y legado de los valores artísticos y culturales de los risaraldenses. Esta exaltación se hizo a Over Galvis del Teatro El Camino, a William Cortés Escobar de Ballet Folclórico de Risaralda Michoa, al dueto Mejía y Valencia en música y a Miguel Álvarez de los Ríos en literatura. Una exaltación a la vida y obra es demasiado significativo porque es la exaltación no al resultado final, sino todo ese proceso de vida que implica comenzar desde que se es niño, joven y adulto en pro de la cultura de nuestro departamento. La verdad que es un honor
y se siente una satisfacción muy grande y un agradecimiento demasiado especial. Asimismo, en el acto se entregaron distinciones a los ganadores de eventos nacionales el año pasado. Ellos fueron Juan Esteban y Sasa Diapía del Cuyabrito de Oro, María José Ruiz Zorro del Festival de Música Colombiana, Ana Sofía Quiseno Vázquez en el concurso de música andina en Duitama, el grupo de danza Renacer Folclórico de Santa Rosa en Anapoima y el cuarteto instrumental Becao de la Universidad Tecnológica de Pereira, que se impuso en su modalidad en el Festival de Mono Núñez. Es un honor más que recibimos con la mayor humildad, pero con igual moción de orgullo, porque ver toda esta cantidad de talentos, sobre todo juveniles, que andan ahí encima, y sin embargo sentir que estos mismos talentos escuchan todavía a Mejía y Valencia 34 años después de fundado, pues es un motivo de orgullo y de gran satisfacción. Con el mismo espíritu humilde que nos ha caracterizado a través de los años, y conmovidos como nunca. También se hizo un reconocimiento a Comarca y Confamiliar por su apoyo a los planes departamentales de música y lectura, así como a dos procesos exitosos en el sector cultural, los guardianes del paisaje cultural cafetero en Balboa y a los cuatro jóvenes que hicieron parte de la Sinfónica Juvenil de Colombia. Vemos el ánimo, el orgullo de todos al recibir estos reconocimientos que de verdad fueron mínimo para todo lo que merecen. Esperamos que los próximos sean mucho mejor, que podamos institucionalizar este evento y que año tras año tengamos muchos más participantes en esta gala risaraldense. Y como estamos en Semana Santa, don Jacinto nos trae diferentes recomendaciones para que tengan cuidado a la hora de consumir pescado durante esta Semana Mayor. Risaraldenses, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten pa' ahorita pa' Semana Santa? Yo estaba pensando disque en el milagroso de Buga, pero me contaron que en Quinchía hacían una Semana Santa muy bonita, que la de Marsella también era muy buena. Voy a mirar y de pronto, con lo que me gasto yendo a Buga, me doy un pasoncito por los 14 municipios risaraldenses. A propósito de Semana Santa, les cuento que en la casa no fallamos con la vigilia todos los viernes. El pescadito es sagrado, a Gloria le queda lo más de bueno y además es muy provechoso. Eso tiene muchas vitaminas y nutrientes y todas esas cosas. Con lo que sí tienen que poner cuidado es dónde y a quién le compran. No se pongan a comprar en lugares como de dudosa reputación. El pescado hay que mirarlo a los ojos. Para nosotros son el espejo del alma, pues en el pescado es el espejo de su estado. Si tiene la mirada como opaca, sin brillo, ni siquiera lo toquen. Otra cosa, que la piel sea bonita, que usted lo presione con el dedo y que se hunda normal, pero que vuelva y quede como estaba. Si usted le metió el dedo y se quedó hundido, ni siquiera compre pescado en ese sitio. Corra pa' otro, que tengan las escamitas pegadas y abundantes. Si están sueltas, nada. Y por último, las agallas deben ser rojitas. Y pues lo más importante, y pensaría uno que obvio, aunque el sentido común es el menos obvio de todos los sentidos, que huela a bueno. Si tiene el menor olor a rancio, pues evite la fatiga. Lo último que queremos es enfermarnos. Ahora que saben comprar pescado, pues a comer. Y no porque sea Semana Santa, sino por lo menos una vez a la semana. Los quiero mucho, coterráneos. Piensen ciudadanos. Invitamos a nuestros televidentes para que paguen a tiempo el impuesto vehicular. Usted tiene plazo hasta el próximo 30 de abril y podrá participar en el sorteo de un crucero para dos personas por Cartagena, Panamá, Aruba y La Guaira. Para mayor información visite nuestra página web www.risaralda.co.co. Vamos a una pausa, pero ya regresamos en Risaralda, Gobernación con Resultados. La Gobernación con Resultados le sirve a la comunidad. Usted puede pedir su cita para pasaporte sin colas ni espera a través de nuestra página web www.risaralda.gov.co. Dele clic al botón de pasaporte en el inicio de nuestra página. Diligencie cada uno de los campos que muestra el formulario. Seleccione la fecha en la cual quiere agendar su cita. Despliegue los horarios disponibles y mire cuál le sirve. Al agendarla, saldrá un aviso que le informa la fecha, la casilla y el número de erradicación con el que deberá reclamar su pasaporte. Recuerde que eso debe hacerlo aquí en la Gobernación. Es así de fácil, sin colas ni procesos difíciles. Recuerde, la Gobernación con Resultados le sirve a la comunidad. Gobernación con Resultados.
Risaralda avanza con resultados. Este próximo jueves 8 de mayo, y la administración departamental que lidera el gobernador Carlos Alberto Botero López realizará la audiencia pública de rendición de cuentas 2013. Inscríbase y participe activamente de este espacio de interacción ciudadana. Jueves 8 de mayo, auditorio del Centro Cultural Luz y Tejada, a partir de las 9 de la mañana. Transmisión especial por Telecafé. Conozca el informe de rendición de cuentas y participe. Más información ingresando a la página web www.risaralda.gov.co. Gobernación con resultados. Y como estamos en Semana Santa, hoy en Risaralda, algo nuevo siempre, les traemos un destino que es patrimonio cultural de Risaralda y Colombia. Y que sin duda, si usted viene a Pereira, no puede dejar de visitarla. Les estoy hablando de la Catedral Nuestra Señora de la Pobreza, porque en Risaralda hay algo nuevo siempre. Pereirano que se respete ha ido a uno de los patrimonios culturales más importantes de la región, el cual es visitado por los turistas que pasan por la ciudad de Pereira. Hoy, en Risaralda, algo nuevo siempre, haremos un recorrido por la Catedral Nuestra Señora de la Pobreza. ¿Sabía usted que la Catedral Nuestra Señora de la Pobreza, antes de ser catedral, en su misma ubicación de la esquina de la carrera séptima con calle 20, se celebró la primer misa que dio por fundada la ciudad de Pereira y la cual fue oficializada por el sacerdote Remigio Antonio Cañarte en 1863? Allí, inicialmente, se construyó una pequeña capilla con techo de paja que permitió la realización de actividades cívicas y religiosas de la tradición. Tanto así que con el paso de los años, la catedral se ha convertido en líder de las diferentes actividades que se realizan durante la Semana Santa en el departamento de Risaralda y ha fortalecido su nombre a nivel nacional. La Semana Santa de Pereira ha alcanzado un punto muy importante a nivel internacional. Cabe destacar también la Semana Santa infantil, que está reconocida hoy en día como la primera en el país y una de las primeras internacionalmente. No diríamos que es la primera del país, pero sí podríamos decir que está a la par de la de Popayán y la de Mompox, que están catalogadas internacionalmente como unas grandes celebraciones. Y es que la Catedral Nuestra Señora de la Pobreza se prepara cada año para recibir a los visitantes locales y extranjeros y se caracteriza por brillar con su estilo arquitectónico clásico, con maderas macizas de calidad especial, unidas en ensambles finos, armados con una geometría especial, con 14 columnas de más de 6 metros de altura, lo que representa la majestuosidad del sitio. Se nota que mucha gente, por el renombre que ha alcanzado la Semana Santa, nos visitan por este tiempo. Según informaciones del Instituto de Tránsito y Movilidad, nos informan que alrededor de unas 25.000 personas llegan por este tiempo a admirar estas celebraciones. Así que para esta semana de reflexión y de espacio con la familia, conozca un poco de la historia sobre esta zona cafetera, sin dejar de pasar las actividades religiosas propias de la tradición de la Semana Mayor. He estado en la oportunidad de conocer la Semana Santa de Popayán, conozco la Semana Santa de Mompox, que tiene renombre, y nos llamó el orgullo, no porque sea pereirano, pero ha figurado como la segunda del país. La Semana Santa en Pereira es muy bonita, muy, a ver, mucho acogimiento, mucha, las procesiones muy lindas y todas las ceremonias muy lindas. La invitación es para que conozcamos nuestros sitios, patrimonio de la humanidad, los cuales muestran la belleza de la región y de sus tradiciones, porque en Risaralda hay algo nuevo siempre. Hemos llegado al final de Risaralda Gobernación con resultados. Esperamos hayan quedado muy bien informados con todos los hechos que fueron noticia esta semana en la Gobernación de Risaralda. De parte de toda la administración departamental, que esta semana sea de reflexión y, como lo dice nuestro mandatario departamental, evaluemos cómo podemos cambiar la forma de pensar por la adecuada. Feliz semana para todos.